Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas, amigos. Aquí estoy una tarde más para hablaros del ritual triple limpieza de Mercadona, que ha sacado nuevo, que es esta cajita. Y vienen estos productos, que es un limpiador oleoso, un exfoliante, una esponjilla desmaquillante y un tónico. Es exfoliante. Y vengo a explicaros por qué tienes sus luces y sus sombras. Así que quédate, que empezamos. Bien, mirad, este kit yo no lo he comprado para mi uso personal. Lo he comprado para una chica que tiene 24 años, tiene la piel grasa y con algunos granitos típicos de esas edades. El caso es que la chica está, bueno, que es amiga mía y no, ella no tiene demasiado cuidado con el tema de la limpieza y es un poco constante, vamos. Entonces, pues, a ver, ella, me dijo que se estaba limpiando la cara con la leche limpiadora de la madre, que es de piel seca, vamos, que tampoco le viene bien ni a la madre, pero porque tiene también la piel grasa. El caso, me muevo mucho. El caso es que yo le digo, bueno, pues lo vi, me llamó la atención ayer que estuve en Mercadona. Digo, mira, pues se lo voy a comprar a Rocío. Digo, pero antes lo voy a probar yo. Digo, porque yo esto, le vi unos ingredientes, una cosa, digo, esto yo lo voy a probar primero. Digo, porque yo esto lo tengo. Digo, aunque no toque lo que es la esponjita esta, no la he probado, vamos, no la he tocado, ¿me entiendes? Eso no se lo voy a, eso no. Y el tónico tampoco. El tónico tampoco, porque pone que el tónico no es apto para pieles sensibles. Entonces digo, bueno, pues yo mejor que no, porque como yo tengo la piel un poquito y encima reactiva y tal y cual, digo, mira, no, no me voy a arriesgar con el tónico, no me voy a arriesgar. Y probé anoche con una toallita mía, vamos, no hace falta, ver que esto lo ponen y te dicen lo que es en las instrucciones de detrás. Te dice que uses esto, claro, Gabriel, porque te lo pone, pero que esto no es necesario. Yo lo probé con una toallita mía, vamos, tontería. Bueno, pues probé lo que es el limpiador, este y el exfoliante, que pone que tiene polvo de diamante. Polvo de diamante. Me vaya a perdonar. Pero esto es que el señor Roy habrá encontrado la mina de diamante más grande de África, porque vamos, vaya diamante aquí. Bueno, diamante no, pero te voy a decir una cosa. Esto tiene que tener por lo menos granito molido, porque esto es. Ahora hablaré un poquito de. Bueno, pues el limpiador este, que es el que yo me he puesto, el limpiador este oleoso. Hombre, este desmaquillante limpiador en aceite, en óleo, micelas pone óleo gel micelar. Óleo gel micelar, vale, muy bien. Aceite gel micelar. No tiene espuma, es como un aceitito desmaquillante y se supone que también se puede poner en los ojos. Yo en los ojos no me lo puse. No sé cómo va el ojo, ¿vale? He de decir que yo ayer no estaba maquillada, con lo cual solamente me tuvo que quitar lo que es la protección solar y la crema hidratante y un poquito de colorete, que es lo que tenía, no tenía ningún fondo ni nada. Y se supone que, según indican las instrucciones, esto se usa y ya está. Y como que ya está la limpieza, ¿vale? Esto yo no lo veo, no lo veo así. Si para una persona que no esté maquillada como yo me pasaba ayer, vale. Pero si una persona lleva un maquillaje un poquito más elaborado, mismamente como que yo tengo hoy, que tengo un poco de base y ya llevo colorete, ya llevo un poquito de polvo y tal y cual, esto se queda muy corto, muy corto. Esto te tienes que poner encima un limpiador jabonoso que retire esto. No lo veo. O sea, yo esto solo no lo veo. Ahora, como producto en sí, ¿cómo es? Es bueno, esto sí es lo que más me ha gustado bueno, para las pieles de mi edad, ¿vale?
Esto es lo que más me ha gustado para las pieles como nosotros. Para las chicas jóvenes y todo, pues sí, puede ir muy bien. Pero que yo lo veo corto. Yo esto le pongo le pondría, sería un primer paso de limpieza y le pondría un limpiador jabonoso detrás. En mi caso, por ejemplo, o en el caso de pieles maduras, por ejemplo, un limpiador tipo como este. Esto es una mousse de Essential, de la marca Essential, de la línea Essential, perdón, de la marca Etnia, que la compré en el Corte Inglés. Tipo como este o tipo como el CeraVe, que tiene unos limpiadores estupendísimos a unos precios buenísimos, pues un tipo de limpiador jabonoso le pondría detrás. La verdad, yo esto como primer paso solo como indica ahí, pues no lo veo. Es un limpiador oleoso, derrite el maquillaje, está hecho a base de aceites esenciales, tiene un olor extraño. Ni bueno ni malo. A ver, hay personas que le puede repeler este olor, la verdad. A mí ni me repele ni me atrae, pero vamos, tú sabes, normalito. Y después un tamaño de 100 mililitros, no un tamaño grande. Yo esto, hombre, si lo dejaran en el lineal fijo sería interesante, la verdad. Como primer paso de limpieza depende del precio que le planten. Pero ahora viene la mama del cordero, que es esta, que está aquí. Este es exfoliante. Esto es un exfoliante fuerte como el solo. Esto es fuerte. Dice que deja la piel muy limpia, que tiene ácido salicílico, tiene también, bueno, tiene otros componentes. Por cierto, tengo aquí las gafas para leerlos bien los componentes. Se los voy a leer a usted ahora. Porque es que sin gafas que no veo nada, la verdad. ¿Para qué voy a mentir si no veo? Entonces, voy a decir los principios activos del exfoliante. Pues tiene polvo de diamante, nácar, es el chiste del día, el polvo de diamante y la nácar es el chiste del día, aceite de lavanda, ácido poliláctico, poliláctico, que creí que no lo estaba leyendo bien, poliláctico, ácido salicílico, alantoína y alumina. Bueno, tiene aquí abajo la composición entera, que no la voy a leer. Se supone que es un renovador facial y oxigenante. El tónico, ya que estamos con las gafitas puestas, pues es un renovador purificante. Como principios activos tiene el aceite esencial de árbol de té, prebióticos, ácido salicílico también y glicólico. Tampoco se queda atrás el tónico. Es fuerte. Las dos cosas. Pero esto en particular es, vamos a ver, esto deja la piel limpia. Yo me lo puse, me lo puse. Lo que pasa que en cuanto que yo vi lo fuerte que esto era, cogí un poquito de aceite, de aceitito, de este aceite de marula, y me impregné los dedos y lo suavicé un poco. No le di muy fuerte y entonces me lo retiré y efectivamente la piel queda como una patena. Es decir, que esto puesto. Solo en una, si va a limpiar, va a limpiar en profundidad, pero que esto una vez en semana y en pieles que sean fuertes y que sea una piel que resista esto, porque esto es una piel sensible, se lleva, es que esto araña la piel. Esto ya te digo, que polvo de diamante, ya te digo yo a ti que no tiene, pero polvo de granito, seguro que sí, porque esto araña la piel, es que araña. Entonces hay que tener cuidadín, cuidadín con este producto, cuidadín, cuidadín. ¿Vale? Como que es un buen producto para un buen exfoliante, desde luego que es, porque esto. Y yo, antes de hacer el vídeo de aprobar los productos, no quise ver ningún vídeo que hablase de estos productos, para yo tener una idea y no tener una idea preconcebida. Y luego vi uno, y dio casualidad que me salió una chica, que lo usó esto con el foreo. Esto con el foreo te puede quitar el enfoscado de una casa. Así de claro te lo digo. Esto ni se le ocurra a nadie, por favor, ponérselo con un foreo o con un dispositivo tipo foreo. ¿Vale? Porque esto ya es fuerte, solo con un dispositivo de limpieza te puede de verdad arañar la piel, te puede hacer daño. ¿Vale? Entonces, esto no. Esto es para una vez en semana y una piel que sea eso, una piel grasa, una piel mixta.
Pues sí, lo va a agradecer mucho. En pieles secas yo no lo recomendaría, en pieles maduras menos todavía, la verdad. Yo no, vamos, ya te digo que esto es para rocío y yo no lo voy a volver a usar, yo simplemente quería ver cómo era y ya está. Y luego el tónico, como digo, no lo he usado, pero el tónico es un tónico astringente, lo que nosotros hemos dicho siempre, las esteticistas, un tónico astringente. Y es un tónico que, bueno, sí, es un tónico que es interesante, pero igual, si para una piel de estas características que te estoy diciendo, una piel joven, una piel mixta grasa, y que si tiene algún granito tal, le va a venir muy bien porque el árbol de té es un ingrediente muy interesante para cicatrizar, es muy cicatrizante y luego tiene ácido glicólico y ácido salicílico, que son exfoliantes, que van a hacer la renovación de la piel, que se acelerarla y que sea mejor. Con lo cual es un producto interesante. Ahora, esto lo venden como una rutina, como que yo, si hiciese la rutina completa, digamos, digo, mira, vamos a hacerte, ponte el peeling, ¿vale? El peeling este, ponte el tónico, yo añadiría una mascarilla para hacer una limpieza en casa. Una limpieza de piel en casa, una higiene facial. Pues yo pondría, me pondría el limpiador jabonoso, una vez en semana, ¿eh? Esto hablo una vez en semana. Pondría el peeling, después del peeling pondría una mascarilla. Hablo para pieles jóvenes, ¿eh? Estoy hablando para pieles jóvenes, para pieles mixtas, grasa o pieles maduras, grasa, pero no pieles maduras secas, no. Y pondría una mascarilla tipo de arcilla, como es esta. Mira, esto es cortesía de una amiga mía, Fátima, que es marroquí. Y ella, digo, Fátima, ¿tienes alguna arcilla? Que no tengo ninguna, que quiero hacer un vídeo, quiero enseñar. Y dice, sí, te voy a llevar. Entonces ella, esta es de Marruecos. Esta arcilla verde, es arcilla verde. Y esto mezclado con el tónico este es sería una mascarilla fantástica para este tipo de piel, porque quedaría la piel desde luego limpísima y desde luego sería muy bueno para, por ejemplo, algún granito, los puntitos negros, limpiaría bastante. Es decir, yo recomiendo mucho esta rutina para una piel joven que tenga un pequeño, algunos granitos, lo típico, no un acné no, un acné fuera, un acné eso tiene que ir al dermatólogo y un acné mucho menos este peeling, jamás en la vida, un acné este peeling no porque se lo llevo por delante, no. Para una piel eso, una piel joven, una piel grasa, una piel con poro dilatado, una piel, lo normal, pero sin problemas. Esta mascarilla, que es un polvo, se mezclaría un poquito con el tónico y o con agua de rosa. Y lo pondría. Y la verdad, o agua de rosa y un poquito de tónico, ¿vale? Y haría una mezcla y con un pincel la aplica, lo deja seca y la verdad es que te quedaría la cara fantástica. O sea, en ese sentido, sí los recomiendo. Y luego ella también, muy gentilmente, me trajo también para que lo enseñase, esto que es un kit que venden en Marruecos. Pero claro, ¿esto dónde lo podéis encontrar? Este kit y la arcilla, bueno, la arcilla está verde, desde luego en cualquier herboristería. Y esto es arcilla blanca, básicamente. Lo que pasa es que esto es un kit, mira, este tipo de producto, por ejemplo, aquí en Sevilla y en Algeciras sobre todo, pero aquí en Sevilla lo venden en las carnicerías marroquíes, en las carnicerías Alas. Venden este tipo de productos, venden de todo, las carnicerías la venden, la carne y venden de todo, vamos. No solamente, muchos productos marroquíes los traen de allí, como allí van a comprar la carne halal, pues venden especias y venden muchas cosillas, ¿vale? En Algeciras, desde luego, tiene mucha, porque hay una comunidad musulmana muy grande, entonces allí hay muchísimas tiendas de cosas marroquíes, con lo cual es muy fácil encontrar todos estos productos, pero bueno. Este kit viene compuesto por una pastillita, los polvitos estos que es la arcilla blanca y un sobrecito de agua de rosa. Esto está sin estrenar. De agua de rosa para mezclarlo y hacer una limpieza completa. Muy gracioso. Yo esto, ya te digo, esto yo supongo que Fátima no sé si se lo habrá traído de Marruecos o lo ha comprado aquí en alguna carnicería marroquí. Y bueno, que eso, que podéis complementar esta limpieza con una mascarilla y os quedaría la piel fantástica. Y esto pues también pues
para la gente joven, que también hay que darle alternativa, una alternativa. ¿Cómo lo veo de precio? Hombre, pues de precio, a ver, el tónico lo hay en tamaño, esto es un tamaño especial para el kit, no es el tamaño de venta, el tamaño de venta es más grande y vale 3,50, creo. El peeling no está a la venta, es una edición especial y el aceite tampoco está a la venta, es una edición especial. Y yo, bueno, pues no lo veo mal porque son tres productos, un tamaño, no es un tamaño grande, pero bueno, está bien el tamaño, no es un tamaño tampoco excesivamente pequeño, o sea que da tiempo a probarlo bien. Y sí lo veo bien, sí lo veo bien, lo veo interesante, pero teniendo cuidado, como he dicho, con el peeling. Que por favor no hacerlo como yo lo he visto con un dispositivo de limpieza, hacerlo con cuidado. Si veis que os raspa mucho, impregnarlo con un poquitito de aceite y entonces os lo dais y ya se va a suavizar. Y bueno, el limpiador, pues lo veo bien. El limpiador sí que lo veo interesante. Si lo pusieran en lineal fijo, sí lo veo interesante para todo tipo de pieles. Eso sí puede ser para todo tipo de pieles. Lo otro no, desde luego ni el tónico ni el exfoliante es para todo tipo de pieles, eso por supuestísimo que no, y mucho menos para las pieles sensibles. Descartado. Bueno, pues hasta aquí solamente porque quiero hablar de esto. Ya sabéis que el fin de semana traigo otro vídeo, ya este fin de semana otra rutinita también, pero no va a ser, va a ser diferente. Y bueno, pero lo he comprado, como se lo quiero dar a Rocío mañana que viene, pues digo, voy a enseñarlo ya para que lo pruebe también ella, ve también ella lo que me dice cuando lo pruebe, también en su piel, que es diferente, claro. Y bueno, nada más. El labial que llevo puesto, pues mira, lo voy a decir antes de irme porque después me vaya a preguntar en comentarios y luego ya, pues ya sí está dicho. Mira, esto es un lápiz de Siglan, es un. Esto viene por un lado, esto es como una barra, esto ya está un poquito, vamos, de hecho ya le queda muy poco, vamos, de poco yo creo que ya está casi acabado, porque lo he trillado, ¿eh? Es un labial por un lado y por el otro es el lápiz sí que me queda, que es como un marroncito. Y este es el número 101, ya tengo otra vez las gafas, no veo nada, te lo digo ya, vamos. Sí, Glam 101. Y esto es como un marrón parduzco. La verdad es que tiene un color un poco extraño, pero queda muy bien. Y es como, es mate. Pero yo lo que hago es que cuando me lo pongo, me lo perfilo, me lo pongo el lápiz. Ya se me está acabando. Me lo voy a encargar otra vez porque me ha gustado. Y luego me doy en el centro del labio y un poquito me doy con este que es de Mercadona, que también lo llevo bastante trilla y yo ya, que es un color new. Que es de la línea, vamos a ver, de Lip Plus, de la es Cremi, mira, yo esto no sé si seguirá, yo creo que sí, Cremi, el color es el 212, 212 desde Lip Plus, el Cremi, es el normal, no es mate, y también otras veces me lo pongo solo no me lo pongo el de Siglan, ¿vale? Otras veces me pongo este encima de este de Siglan, que este es el número 04 de Kiko, del lineal fijo, de los que son color shine, o sea, los que no son color cubriente, es como un color brillantito, ¿vale? Como un bálsamo con color o algo así, pero bien. Bueno, que cubre un poquito lo que me refiero. En fin, que bueno, que así es como queda, ¿vale? Y ya está. Y bueno. Sin nada más que deciros, que os espero este fin de semana, que si os ha gustado este tipo de vídeo, que me deis al like, que me hagáis sugerencias, que os suscribáis si sois nueva y no me habéis visto nunca y os gusta cómo hablo y os gusta lo que veis. Aquí está la casa, vuestra casa, para todos y para todas. Y yo encantada de recibiros. Así que un besito, adiós.